Integró la redacción de la revista literaria El Escarabajo de Oro, fundó con Mario Kolobov y codirigió la revista de ficción y pensamiento crítico en Buenos Aires, publicó 6 libros de cuentos y 6 novelas, vive en Barcelona y Canarias, actualmente reside en Buenos Aires, tiene una columna semanal titulada Escritores y escrituras del suplemento literario Telam, de la Agencia Nacional de Noticias TELAM. Bueno, vamos a ver. Ahí tiene un micrófono para los submarinos. Bueno, me escuchan sin que use el elemento fálico este que me han dado. Bien. Yo tengo algunos apuntes, pero no sé. No se preocupen porque está todo mojado así. Yo diría que decir que un libro es bello se ha convertido en un lugar común. Es casi cita obligada en toda contratapa, solapa, o como sucede en este caso, en toda presentación. A pesar de que es un lugar común, una cita obligada, permítanme que les diga que Cortázar, Solentiname, es un libro bello. Y lo digo de verdad. No porque se trate de una presentación, sino porque es realmente bello, en todo el sentido de la palabra. Trataré de explicarlo. Tal vez ahora deberíamos preguntarnos, en primer lugar, qué entendemos por belleza. Voy a prescindir de las múltiples definiciones que se han tejido en torno al término y, en lugar de eso, intentaré explicar por qué. ¿Dónde reside la belleza de este libro? Podríamos señalar que comienza en su escenografía, en el sitio donde suceden los hechos. La isla de Mancarrón, en el archipiélago de Solentiname, palabra que siempre me cuesta pronunciar, y para cómo la habéis tenido que pronunciar varias veces, pero bueno. Pero hay algunos que dicen Solentiname. Solentiname, sí, yo no la hago en inglesa, no. Pero es cierto, sí, le llama así Solentiname. Ahí mismo donde el poeta y sacerdote Ernesto Cardenal ubicó su comunidad. Dijo la imaginación de cada uno de ustedes, todos ustedes, el verde de su vegetación, el azul de su cielo, la calidez de sus vientos, o si prefieren, les propongo que se detengan en cada una de los bellos cuadros que ilustran las páginas de este libro, pintura primitiva le llaman algunos, se trata de verdaderas obras de arte, creadas por campesinos artistas, que con la inocencia y la honestidad común en los chicos pintores, chicos quiere decir niños en este caso, no pintores chicos, han inmortalizado fragmentos de esa geografía que les dio cobijo. Eso está en el libro, las fotos de los cuadros están en el libro y realmente son impresionantes, digamos. Gustan por lo que tienen de artístico, por lo que tienen de bello, por lo que tienen de inocente, por lo que tienen de puro. Estos cuadros, precisamente, fueron el disparador de Apocalipsis in Solentiname, que también está en el libro, un conmovedor, profético, desgarrante cuento de Cortázar, donde de alguna manera, no de alguna manera, directamente, lo escribe en el año 76, ¿no? Pero de alguna manera profetiza lo que poco después iba a pasar, ¿eh? Ya cuando lean el cuento se van a dar cuenta, pero son unas imágenes que se le van cruzando fantasmagóricamente, y él no puede creer lo que está viendo, incluso creo que le dice a su compañera si ella vio, y lo vio él solamente, pero está anticipando el destrozo que después va, bueno, la matanza, todo lo que significó para los que ahí vivían por los esbirros y los torturadores de este hombre, ¿cómo se llamaba? Somoza.
Lo cierto es que en los primeros meses de 1976, Julio Corsaza visitó Costa Rica. Habían pasado 13 años desde la primera edición de Rayuela. Esa novela que revolucionaría la escritura en lengua española, ya cuando Cortázar llegó a Costa Rica, era ese Cortázar conocido, digamos, podemos decir mundialmente, o por lo menos conocido en América Latina y en algunos países de Europa. Era ese hombre alto, flaco, de mirada franca, de hablar pausado, con ese modo especial de pronunciar las R, que se debía a un defecto, un problema que tenía y que muchos pensaban, porque para la hora de pensarlo era tontería, somos mandados a hacer, muchos pensaban que eso era la influencia francesa, ¿no? No, él hablaba así antes de irse a Francia, pero tenía un problema, bueno, no sé cómo se llama. Ahí en Costa Rica se encuentra con Cardenal y con Ernesto Cardenal, digo bien, y Sergio Ramírez, escritor, muy buen escritor, y posteriormente vicepresidente durante 4 o 5 años de Nicaragua. Pero en ese momento lejos estaban de ser todo eso. Sí eran escritores, pero estaban exiliados, habían escapado de las posibilidades de muerte o la seguridad de muerte que prometía y aseguraba Anastasio Somoza, que como recordarán fue el último miembro de la dinastía Somoza que desde 1934 ejercía el poder en Nicaragua. Desde que asesinó a Sandino. Claro, desde que asesinó a Sandino, exactamente. Y lo asesinó, bueno, casi habla en el libro, lo asesinó traicionándolo, como era. Pero además cuando uno empieza a investigar un poco la vida de Somoza, es que te da mucha rabia, sobre todo ahora que tenemos un papa que se está descubriendo para bien que esas cosas no deben pasar. Pero Somoza era una de las fortunas más grandes del mundo, digamos, labrada, explotando a todo un pueblo. Yo no estoy, por supuesto, de acuerdo con la pena de muerte, no me gusta que se mate a la gente, así porque sí, pero debo confesar, y esto que no salga de aquí, que cuando mató Gorriarán Melo, mató a Somoza, yo me puse muy contento. Porque hay gente que ya no se la puede recordar. Entonces mejor que se vaya a los cielos que el Señor. Bien. Cardenal y Ramírez le proponen a Cortázar hacer una visita clandestina a aquella isla del archipiélago, al Solentina. Y Cortázar va, y es maravilloso como está contado, ahora les voy a decir cómo está contado, porque eso les voy a comentar. Es maravilloso porque Cortázar, que ustedes saben que tenían esa enfermedad que a todos les gustaría tener, que no envejecía nunca, era una especie de Dorian Gray, pero no había un cuadro para... Es decir, era siempre joven, hasta aún cuando era un señor mayor. Y creo que internamente también tenía esa juventud de los chicos. Entonces se fue entró clandestinamente a Nicaragua, que, como repito, estaba Somoza, no era juego de niño. Es decir, lo podían haber agarrado y lo podían haber matado tranquilamente a él, a Cardenal, a Ramírez y al cineasta, ¿cómo se llamaba? Por ahí lo tengo, Castillo, ¿no? Bueno, fue, el libro cuenta todo esto, y ahí es donde reside a mi criterio uno de los encantos, que no es el único, de este libro. Porque el mismo asunto, es decir, Cortázar, Solentiname, vamos a Neisole, le decimos. En la isla, en esa tierra, ¿no? Bueno, Cortázar. Eso que pasa está contado por diferentes voces y diferentes miradas.
Ah, bien. Sí, pero va con acento. Dice vos y diferentes miradas. ¿Y a qué me llevó eso a mí? No quiero herir la sensibilidad de nadie, pero me recordó el Nuevo Testamento, donde... Me recordó el Nuevo Testamento, donde los cuatro apóstoles cuentan la vida de Jesús, que siempre es la misma, pero desde diferentes puntos de vista. Entonces, una misma vida se ha vista por diferentes ojos y contada con diferentes palabras. Bueno, lo mismo sucede acá. Claro, Cortázar no era Jesús, ni los que contaban no eran los evangelistas, pero está lo que cuenta Cardenal, está lo que cuenta, lo mismo, pero lo que cuenta Castillo, está lo que cuenta Ramírez, es lo mismo, pero de diferentes. Y además, digamos, todos los otros participantes del libro que van acercando propuestas sobre Cortázar y cómo fue esa visita. No es casual que la nota de Cardenal se llame En el huerto de los olivos, Nuevo Testamento, y que la nota de Ramírez se llame El Evangelio según Cortázar. Íntimamente, algo de eso estaba pasando, aunque ellos no se habían dado cuenta. Y además, y esto no está en el Nuevo Testamento, porque la voz de Jesús no la tenemos nunca, pero sí tenemos en esto la voz de Cortázar, porque Cortázar también hace su aporte de su experiencia en Solentina. Bien. Yo dije que era un libro bello, y la belleza, si bien se mira, siempre es revolucionaria. Por lo que estamos ante un libro bello, revolucionario, y que además tira por tierra algunas de las muchas injurias que se han dicho en torno a Cortázar. Tal vez convenga hacer un poco de memoria. Cortázar, como todos sabemos, fue testigo del advenimiento del peronismo y partió, según él mismo confesara, en busca de un poco de paz, no aguantando, decía, los bombos peronistas que no le permitían escuchar a Alban Berg. En sus cuentos Las Puertas del Cielo y La Banda da cuenta de eso. Y aunque le atribuyen el cuento Casa Tomada como un cuento antiperonista, bueno, yo no quiero desilusionar a nada, salvo que Cortázar haya sido un profeta, que lo pudo haber sido, pero el cuento Casa Tomada está escrito, publicado en 1946. Y escrito en Chivilcoy. Es decir, no tiene nada que ver con el peronismo, porque el peronismo recién estaba apareciendo. Sí, los que les decía Las Puertas del Cielo y La Banda, donde sí es. Es decir, a él no le preocupaba que lo tildasen de antiperonista, porque de hecho lo era. Es cierto que en aquella época Cortázar no era el nombre conocido que hoy estamos nombrando y sabemos de quién estamos hablando. Cortázar era un humilde profesor que tenía, estaba en una escuela normal, que escribía poemas, que al principio con Denis, ¿no? Julio Denis. Y luego, bueno, sus cuentos y demás, pero todavía no era conocido. En el gran mundo no se lo conocía, y en el círculo de literatura los conocíamos algunos pocos, me incluyo, porque ya habíamos leído Bestiario, ya nos había impresionado con esos cuentos, pero un señor que estaba en París y que escribía esas cosas. Él dice, en los años 44-45 participé en la lucha política contra el peronismo, y cuando Perón ganó las elecciones presidenciales preferí renunciar a mis cátedras antes de verme obligado a sacarme el saco, como le pasó a tantos colegas que optaron por seguirme en sus puestos. Como se nota, no era peronista. Esa confesada condición de antiperonista
no le impide ser el único, tal vez Murena hizo un elogio para ahí, pero el único que elogió, entendiendo que era una gran novela y que tenían que abrir los ojos, gorilas sin vergüenza, de Adán Buenos Aires. Cuando sale Adán Buenos Aires, como Leopoldo Marechal era peronista, toda la derecha empieza a hablar peste de las novelas. Y Cortázar, que no era peronista, está claro que no lo era, dice que, no, que Adán Buenos Aires es una de las novelas más importantes que se ha publicado en la aparición de este libro. Dice, me parece un acontecimiento extraordinario en las letras argentinas y su diversa desmesura un signo merecedor de atención y expectativa. Lo escribió en la revista Realidad en marzo de 1949, recién salido el libro. Esto habla, entre otras cosas, de la grandeza ética de Julio Cortázar, que podía no ser peronista, pero si un peronista como Marechal escribió una gran novela como Adán Buenos Aires, ahí estaba Cortázar para elogiarla. Bien, después sabemos que se va a París y que el gran cambio se produce, reconocido por él mismo, cuando Casa de las Américas, el Ministerio de Cultura de Cuba, de la Cuba Revolucionaria, lo invita a que sea jurado en Casa de las Américas. Él va a Cuba, ahí ya hay una cierta, ahí se produce un poco la separación, sí, pero se produce un poco la separación con Aurora Bernaldez, porque claro, Aurora Bernaldez seguía siendo derecha y entonces ya lo con varios, sí, con varios. Sí, con varios, bueno. Pero ahí viene lo divertido, va a Cuba y se queda 2 meses y se convierte en un defensor a ultranza de la Revolución Cubana. Es decir, en Cuba ve. Estaba viendo y sintiendo en la Revolución Cubana lo que no había visto en el peronismo, que de alguna manera se acercaban en lo popular y demás. Y ahí viene el otro cambio, que este libro, por eso digo que es importante, un libro como este para ubicarlo, ahí viene el otro cambio porque Cortázar, en cuanto deja de ser un escritor liberal y se convierte en un intelectual de izquierda, cuando pasa eso, un buen sector de intelectuales de izquierda, que hasta ese momento no habían dicho una sola palabra ni a favor ni en contra de Cortázar, empiezan a atacar a Cortázar por ser un hombre de izquierda, la gente de izquierda. Y es importante ver fechas. El domingo 8 de diciembre de 1974, en el diario La Opinión, y bajo el título de Julio Cortázar, la responsabilidad intelectual latinoamericana, diversos intelectuales progresistas, gente de izquierda, se encargaron de hacerlo a moco porque Cortázar vivía en París. Salvo, y ahí viene el detalle, María Rosa Oliver y Haroldo Conti. Fíjense qué curioso. Los otros intelectuales, que por respeto no voy a dar los nombres, pero vayan y búsquenlo si quieren, hablaron muy mal de Cortázar simplemente porque vivía en París. En 1978, Julio Cortázar, en la revista Eco, publica una nota, tomen fecha, 74-78, publica una nota donde se refiere al genocidio cultural que sufría la Argentina durante la dictadura cívico-militar. Por supuesto, el pensamiento de derecha repudió ese concepto. Pero curiosamente, bueno, tan curiosamente, también ciertos intelectuales de izquierda lo cuestionaron. Entre otras muchas cuestiones, estuvo una mentada y lamentable polémica que sostuvo Liliana Hecker, la conozco de cuando éramos niños, la quiero y demás, pero en esa polémica, como dicen, ¿eh? Bueno, está muy bueno. Pero claro, creo que se equivocaba de cabo a rabo. Lo maltrata mucho a Cortázar. Sí, pero con un mal gusto. No es que debate, porque Cortázar a la polémica prefiere llamarle. Claro, y ella le dice usted, que se me dice una gran de tontería. Pero hay otro que es muy dramático también,
Preguntar a Alberto Giordano, que suena al peluquero, pero no es peluquero. Era peluquero o algo así, yo, ¿no? En un artículo publicado en la revista Punto de Vista, fíjense, Punto de Vista, revista dirigida por Beatriz Arlo. Beatriz Arlo.